Saludos y bienvenidos a otro adelanto para el episodio 171, señor Carlos Weber ¿Cómo están? y Gumpy Falcón. Saludos. Porque tú siempre. Tú no eres más grande que yo, pero yo miro así la pantalla y yo como que veo. Estoy Y más tú, o cerca del sea, lente. ¿sí? ¿O es que la silla es más pequeña esta, la mía? No. Yo creo que tú adrede la pones más baja, pero bueno. No, pero también yo soy de un torso bien largo y las piernas cortitas. Carlos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues el trabajo de hoy yo creo que está bastante bueno porque ya regresamos, digamos, un poco a la normalidad, a tocar todo tipo de temas. Empezamos en principio, ¿se recuerdan que los últimos dos episodios que hicimos lo hicimos principalmente con la guerra y uno con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el otro con el asunto de Chile? En cambio ahora ya pues estamos haciendo como lo hemos hecho por siempre, tocando diferentes cosas. Empezamos con la segunda visita de Ricardo Rosselló al país, que vino a hacer una reunión con una serie de personas que dicen ellos que lo van a poner a cada uno de ellos como cabilderos por la estadía también en Estados Unidos y una cosa que están haciendo aparentemente también en todos los estados de Estados Unidos o la mayoría de los estados de Estados Unidos. Rosselló también participó aquí en un Ironman, es decir, Un y entonces lo simpático de todo este asunto es de que el Ironman fue por todas las calles de San Juan. Las calles de San Juan que fueron precisamente parte protagonista en el 19, de precisamente la expulsión de Ricardo Rosselló, entonces volvió él a caminar por aquellos lugares, para bien o para mal. Así que pues suponemos de que eso es el inicio, ya esta es la segunda vez que regresa, así que de ahora será con más consecuencia para adelante los regresos de Rosselló. No fue ese día al Congreso, a una convención que tenía el Partido Nuevo Progresista el día sábado Manatí, ¿verdad? en Manatí y no asistió. Suponemos que también eso en arreglo con la gente del Partido Nuevo Progresista, qué sé yo, para no distorsionar, porque supongo que si Rosselló aparecía allí, iba a haber una conmoción en toda esa convención y a lo mejor se iba a desviar el objetivo de la convención, entonces probablemente decidieron que no. Así que no llegó allí, cosa que interesante, ¿no? Porque mucha gente pensaba que iba a aparecer por aquel sitio. Así que pues trabajamos con todo eso, trabajamos obviamente con la guerra. La guerra no la podemos olvidar, es una cosa que yo tengo personalmente incluso hasta terror de los fines de semana, porque los fines de semana todos nosotros como que nos olvidamos de lo que está pasando en el mundo y pues la gente que está viviendo allí la guerra. El fin de semana sigue siendo exactamente lo mismo, así que Relacionado a eso, entrevistamos ayer a un ucraniano y la ajá. entrevista la vamos a publicar la semana que viene. La semana que Así viene, que estén pendientes de eso. como qué fecha? Yo diría que no más ¿Mitad? tarde del martes, lunes o martes. Lunes o martes, pues. Sí. Hay una entrevista que hicimos bastante buena con una persona que no es político. Es un ucraniano común y corriente. Entonces tratamos de rescatar un poco todo lo que es la cuestión humana de una persona que tiene a toda su gente allí y él está acá en Puerto Rico y yo pensaba de que él no estaba viendo todas las cosas que están, los horrores que están sucediendo en su país, pero no, él lo está siguiendo paso a paso todo eso, así que debe ser muy, muy, muy complicado porque tiene sus padres, tiene sus abuelos, los tíos, los primos y toda su familia está allá y él está aquí, Y así en que cierta pues medida ya. él tiene unas fuentes de información más allá de lo que son los medios convencionales. So, él tiene mucha información y ha visto muchas fotos y pietajes Ya, de pero también le hacemos la aclaración, no espere encontrar un análisis político y Exacto. una resolución política en toda la conversación que tenemos con él, porque hablamos con él como una persona, simplemente una persona ucraniana que está sintiendo el dolor de que pues, su país sea invadido y sea bombardeado de la manera que está sucediendo allá. Es decir, no entramos en la cuestión política porque él no es un animal político, entonces yo creo que es injusto empezar a meterlo en situaciones complicadas, qué sé yo, y a elaborar, por ejemplo, teóricamente de por qué Rusia está metiendo allí, trabajar sobre el Donbass, las dos repúblicas que quieren ser independientes, todo el asunto. Aunque él las comenta, ¿no? Lo de Crimea, él tiene algunos comentarios sobre eso, pero no es una persona. Así que usted, si va a ir a buscar una explicación política, no es ese el momento de hacerlo, sino es más bien el trato humano, ¿no? Le ponemos rostro, en este caso, a todo lo que está sucediendo allá
indirectamente una víctima de la guerra. También hablaste de lo de la afrodescendencia, que es algo que está sucediendo. Ya, hay una serie de actividades que empezaron el día 21 de este mes y terminan el 27, si termina todavía, tienen sábado y domingo para ir a esas direcciones, qué sé yo, y si alguien tiene interés en visitar alguna de las cosas que se están dando. O sea, hay conciertos, hay conferencias, hay debates, hay una serie de cosas, y todo eso está pasando principalmente allí en la Universidad de Puerto Rico, también en el Archivo General y en otros lugares, pero todo esto que tiene que ver con la cumbre de la afrodescendencia acá en el país, cosa que pues es agradable de que empezar a saber de que la gente está discutiendo y está conversando de este tipo de asuntos. Decíamos así como medio en broma hace un rato, de que pues que no pase como en el censo del 2010, y supongo del censo del 2000 y después para atrás todo, porque cada 10 años es el censo, en donde pues poca gente ponía afrodescendiente, ¿no? Y que pues la gente empiece a tomar conciencia de lo que somos, ¿no? De lo que vive el país. Así que pues trabajamos sobre todo ese tipo de cosas y algunas otras cosillas por ahí que vienen. Así que yo creo que está bastante interesante el trabajo de hoy. Les recordamos que seguimos en patreon.com/CarlosWeber y también estamos en YouTube. Esos son servicios de membresía. Usted va a YouTube y puede ir al membership y hacerse miembro haciendo una donación mensual. Ahí desde $2 por el audio o el podcast del programa hasta creo que son $15 por la... por ser productor básico. Entonces usted participa del editorial del programa. En Patreon son 6 rangos, desde $2, perdón, 7 rangos, desde $2 hasta $40 mensuales. Esto lo hacemos porque necesitamos la ayuda de ustedes para poder seguir produciendo esto. Nosotros no estamos cobrando nada a auspiciadores ni nada por el estilo. Y producir estos programas tiene costo por electricidad, mantenimiento del equipo. Póngale nada más una cosita. A mí no me gusta, mucho no me gusta meterme en esto, porque como siempre he dicho, a mí no me gusta meterle la mano al bolsillo del trabajador nunca, para nada, pero solamente el hecho de la gasolina, como está. Es decir, que la gente tenga que ir a su casa y venir para acá y hacer esto, lo otro, y entonces la distancia, el hecho de pagar gasolina nomás, entonces ya nos lleva bastante, así que pues por eso. Es que si queremos seguir manteniendo este tipo de espacio, pues a ver si cooperamos, ¿no? Sí. Así que por ahí va nuestra petición. Actualmente tenemos 77 suscriptores en Patreon y uno en YouTube. A ver si aumentamos hasta 25 en YouTube en el próximo mes y llegamos a 100 suscriptores en Patreon. Sería fantástico. Y sería de gran ayuda para nosotros poder seguir continuando, produciendo esto y segmentos como el que le vamos a traer la semana que viene con la entrevista del ucraniano. También tenemos la tienda, no sé si han visto, tengo la camisa 7 días. También tenemos artículos como tazas, con el logo de Weber. Miren a ver si se parece o no la cara de Weber al diseño. El diseño lo hice yo, que quede claro. Por una pequeña donación que ustedes hacen por comprar estos artículos, pues nosotros recibimos una comisión de eso y eso también nos ayuda a poder seguir produciendo esto. Así que, sin más preámbulos, le damos las gracias. La tienda está en Spreadshirt.com y buscan 7 días con Carlos Weber y la van a encontrar. Spreadshirt.com. Así que, Carlos, ¿algo más? Se cuidan y nos vemos en 7 días.